Estos encuentros son muy lindos y son muy buenos. Parece que somos pocos para la cantidad de argentinos y argentinas, pero todas las peleas, todas las luchas de concientización arrancan con pequeñas personas, arrancan con pequeñas fundaciones, pequeñas ONG, pequeños colectivos que le van diciendo a la sociedad cada vez en voz más alta que hay una injusticia que tiene que dejar de suceder. Estamos tratando el bullying también desde otro lado. Estamos tratando de buscar a los líderes positivos para que corten con situaciones de bullying. No estamos demonizando tampoco al chico o a la chica que hace bullying porque entendemos el contexto, el ecosistema, el entorno familiar y social. Estamos tratando de ponerlo en palabras e ir buscando soluciones. Y ese también es el modo que vamos a tener para generar una sociedad que pueda vivir y que pueda convivir con aceptación, aceptación del otro, de la otra persona, cada cual con sus diferencias. Empecemos a hablar de los problemas reales que son esos. Empecemos a trabajar y a convivir empáticamente para tener una sociedad mucho más linda, mucho más empática y mucho más tolerante. So we can see, I would say, there are two elements, basically. On the one hand, we can see that the situation is serious, the consequences are there, and they are real. At the same time, there are measures that are being taken to stabilize the situation. Somos uno de los 10 países del mundo capaces de poner satélites en órbita. Y eso es soberanía. Claro que sí. Porque en cada satélite comunicacional mejoramos e integramos a nuestro territorio comunicacionalmente. Nos integramos con el mundo también. Porque con los satélites georreferenciales podemos adelantarnos a lluvias, a tornados, a sequías, a cuestiones que afectan la vida cotidiana de los argentinos y nos permiten prepararnos frente a lo que puede ser un problema. Y ocupar espacio en el espacio, valga la ironía, es una tarea que debemos llevar adelante y que no debe pararse. Pero Cristina y yo, por encima de cualquier diferencia, tenemos una misma imagen y el mismo objetivo sobre el país que queremos construir. Por eso ella montó esto y por eso yo di orden de que se empiece a construir el primer cohete propulsor de nuestros satélites. ¿Por qué? Porque los dos creemos que la Argentina debe, puede y debe hacer eso. Ayer fundamos Unión por la Patria. ¿Y por qué fundamos Unión por la Patria? Pues la verdad creemos que los que realmente confiamos en que podemos vivir en un país
capaz de construir y desarrollar estas cosas, debemos estar unidos. Porque hay otros que no creen eso. Hay otros que no lo creen. No todos somos los mismos. Y ahora que nos unimos por la patria, pongamos en valor a la patria. Esto es la patria. Esto es la patria. Que estemos aquí en Pipinas, construyendo un cohete propulsor para poner los satélites que en Argentina se hacen. Tenemos una capacidad científica impresionante. Tenemos una comunidad de científicos increíbles, codiciados por el mundo entero. ¿Cómo vamos a dejarlos ir? ¿Cómo vamos a desaprovecharlos? ¿Cómo no los vamos a impulsar para que sigan investigando? ¿Cómo no vamos a hacer eso si así se hacen fuertes las sociedades en la modernidad? Uruguay se encuentra atravesando una crisis hídrica, pero ¿por qué? Según un artículo publicado en el mes de febrero del 2023 por la ONU, Argentina, Uruguay y Chile atravesaron una sequía extrema y altas temperaturas, provocando la pérdida de cosechas y poniendo en riesgo la seguridad alimentaria, el acceso al agua, la salud de las personas y también los ecosistemas. En este contexto, científicos de distintos países colaboraron para evaluar en qué punto el cambio climático inducido por el ser humano alteró la probabilidad y la intensidad de las escasas precipitaciones que han provocado la sequía. El análisis de la Atribución Meteorológica Mundial ha concluido que el cambio climático no es el principal impulsor de la reducción de las precipitaciones, pero ha demostrado que este ha producido un aumento de las temperaturas en la región, lo que probablemente ha reducido la disponibilidad de agua y empeorado el impacto de la sequía. Puntualmente, en el caso de Uruguay, el informe de sequía meteorológica elaborado por el Instituto Uruguayo de Meteorología durante el mes de mayo destaca que los últimos 3 años han sido extremadamente secos. El país vecino, que vio un 60% de su territorio afectado por la sequía, actualmente se encuentra atravesando una de las consecuencias previstas. Desde hace semanas, casi 2 millones de uruguayos se enfrentan a la escasez en 2 embalses del río Santa Lucía, que abastece al 60% de la población. La insuficiencia de agua obligó a las autoridades a usar agua de otra zona del río Santa Lucía, cercana al río de la Plata, donde se registra una salinidad de 440 miligramos de sodio por litro de agua, siendo 200 el límite establecido por la Organización Mundial de la Salud para que sea potable. Las consecuencias del cambio climático están sucediendo en todas partes. Necesitamos acción y compromiso real por parte de todos los líderes mundiales. Infórmate y acordate que nunca es tarde para cambiar de hábitos. Esta resolución establece que el doctor Maqueda deberá, dentro de los 10 días hábiles, informar a esta comisión de manera presencial o de manera por escrito a través de un correo electrónico o en papel, puede acercar a la comisión el correspondiente informe respecto a los cargos que se le formulan por mal desempeño, por irregularidades de la obra social, teniendo en cuenta que él fue quien desde el 2008 al 2021 ejerció como ministro supervisor de la obra social. Dentro de las cuestiones que se le endilgan, ahora vamos a pasar a leer los cargos, está el de haber tenido un sistema informático obsoleto, deficiente, que permitía que sean adulterada la información que era cargada en el sistema. Asimismo, la vacancia en la conformación de la estructura organizativa de la obra social, la vacancia en la Subsecretaría de Administración y en la Subsecretaría de Atención Médica, que eran las dos áreas que después de la Dirección General eran las áreas centrales y esenciales para garantizar un buen funcionamiento. No solamente había supervisión, hubo apropiación del manejo de la obra social por parte del doctor Maqueda, a punto tal de que por alguna razón también era el juez que tenía el primer voto en todos estos temas. Me parece que está suficientemente fundado. Esto no es arbitrario. Al contrario, el doctor Maqueda, naturalmente, como cualquier ciudadano, tiene el derecho a ejercitar su defensa.
Los cargos que se han formulado están sólidamente fundados, sólidamente probados. Se somete a votación la resolución por la cual se traslada los cargos y la prueba individualizada por mal desempeño al doctor Juan Carlos Maqueda. La votación ha resultado favorable. La resolución queda aprobada. Panorama Federal. Santa Fe. Operativo en Ruta Nacional 34. Gendarmería Nacional secuestró 64 kilos de cocaína ocultos en el torpedo de un auto durante un control a la altura de Totoras. Jujuy. Nueva jornada de protesta. Docentes realizarán una marcha de antorchas en el undécimo día de paro por los salarios dignos y contra la reforma constitucional. En el medio de los reclamos y con manifestantes afuera de la legislatura provincial, la Convención Constituyente realizó ayer su primera sesión ordinaria. Tucumán. Ambiente. Liberaron 19 aves autóctonas víctimas del tráfico ilegal de fauna luego de ser rehabilitadas para que puedan volver a su hábitat natural. Chaco. Desaparición de Cecilia Strisovsky. El gobernador Capitanich pidió que los responsables paguen en la cárcel con todo el peso de la ley. Se secuestraron prendas de vestir en un allanamiento y César Sena, pareja de la joven y uno de los 7 detenidos, declaró en la causa por presunto femicidio. Día Mundial. Violencia contra mayores. En el Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez, se busca visibilizar un problema en aumento. En 2022 hubo un 15% más de denuncias. Educación. Orgullo bonaerense. Una escuela pública de Junín y otra privada de Campana fueron seleccionadas entre las mejores 50 del mundo. Los dos colegios son finalistas del World's Best School Prize 2023, un premio que reconoce con $50,000 a las mejores instituciones educativas. Entre Ríos. Nueva legislación. Entre Ríos será la primera provincia que exigirá título universitario de grado a corredores inmobiliarios para poder matricularse. Más información en telam.com.ar. Voy a referir lo que es la acusación por mal desempeño en las funciones contra los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la medida cautelar dictada a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en contra del Estado Nacional, del 21 de diciembre del año 2022. La cautelar, lo que viene a hacer, en forma injustificada, es hacer un promedio entre lo que reclama la ciudad, que dice, páguenme el 3,5, lo que está pagando el Estado Nacional, es lo que termina diciendo el 2,95 en forma transitoria. Ustedes nos quisieron vender a De la Rúa, jefe de gobierno y presidente, diputada, y fracasó. Nos quisieron vender a Macri, jefe de gobierno y presidente, y fracasó. Y ahora muchos de ustedes nos quieren vender a Larreta, que con la plata de los argentinos se presente de candidato. Y nosotros vamos a hacer una alternativa. Y vamos a esperar el 13 de agosto que vote la gente y el 22 de octubre. Y no se pruebe el saco antes de tiempo, que todavía va a correr mucha agua bajo el puente. No tenemos que analizar exclusivamente la cautelar. La cautelar es el broche de oro de todo este proceso delictivo espurio que han llevado adelante entre la Corte, el gobierno de Rodríguez Larreta y el grupo político que respalda a Rodríguez Larreta, o el partido, la fuerza política que respalda a Rodríguez Larreta. Eso es lo que tenemos que profundizar, Presidenta, y por eso le pido que tenga en cuenta este pedido específico para que una audiencia puntual, la que usted considere más adecuada, la primera, la segunda, no, eso no tengo problema, pero sí la reservemos específicamente para hablar de los chats de Robles, de D'Alessandro, para que vengan estas dos personas y para que tengamos claro el nivel de connivencia entre la Corte y este sector político, Presidenta. En un caso donde la Corte es competencia originaria por delegación de las provincias, ¿cómo es que no citó a ninguno de los gobernadores que se habían postulado como amicus curiae, 15 gobernadores
que la Corte desoyó por sacar con urgencia este fallo a favor de la Ciudad de Buenos Aires. El martes 27 de junio, donde en principio estaríamos invitando al ministro del Interior, a gobernadores, al doctor Horacio Díez, que el doctor Horacio Díez trabaja en la Procuración del Tesoro y es quien presentó la excusa, la recusación, y a distintos fiscales de Estado. Vamos a tratar de procurar de que las reuniones sean, no haya más de 4 testigos para evitar que se extiendan, por un lado, y en la segunda o tercera reunión será convocado el señor Silvio Robles y el doctor D'Alessandro para dar testimonio. Minuto de noticias. Cristina Fernández evocó a Néstor Kirchner. Pagarle al Fondo Monetario Internacional fue el acto más pragmático que un presidente ha tomado en la historia argentina. Con Cristina compartimos el mismo proyecto, dijo Alberto Fernández en un acto en Punta Indio. Comisión de Juicio Político a la Corte. Citaron al juez Maqueda para que explique las irregularidades en la obra social de los judiciales. Datos del INDEC. En abril creció el uso de la capacidad instalada de la industria el 68,9%. Elecciones. La justicia electoral avaló las alianzas de partidos para los próximos comicios. Atentado a la AMIA. La justicia ordenó la detención de 4 ciudadanos libaneses que son intensamente buscados en Paraguay. Violencia de género. El jugador de Lanús, Lautaro Acosta, denunciado por su esposa, fue excluido de su casa por la policía. Furor en China por la selección. Argentina le ganó a Australia por 2-0 con goles de Messi y Pesela. Más información en telam.com.ar y en nuestras redes. Alicia fue nuestra ministra de Acción de Asuntos Sociales acá en la provincia durante los 3 presidencias. Gobernaciones, perdón, de Néstor, y de Desarrollo Social durante nuestras 3 presidencias. La mejor ministra de Desarrollo Social que tuvo el país. La mejor. La mejor. A ver. Esta señora que está a mi derecha recibió en junio del año 2003, al mes de Néstor asumir como presidente de todos los argentinos, 2.100.000 planes de trabajo que eran los famosos jefes y jefas de hogar, jefas y jefas de familia, jefas y jefes de hogar. 2.100.000 cuando terminó. Como ministra de Desarrollo Social, en diciembre del 2015, eran 240.000 aproximadamente, que además estaban organizados en cooperativas, trabajaban. También es cierto que no fue obra, eso no se soluciona en el Ministerio de Desarrollo Social, tengámoslo claro. Eso se desarrolla en el Ministerio de Economía con un proyecto de país que industrialice, que genere fuentes de trabajo, pero que al mismo tiempo pueda administrar racional y científicamente la acción social que siempre una sociedad requiere para los sectores más vulnerables, para los que les cuesta salir y para lo que se denomina muchas veces como focos estructurales y cristalizados de pobreza. Esta es la verdad de la milanesa. Sí, los argentinos, y por eso un poco esto de unión por la patria también, ¿no? Si los argentinos no advierten que cualquiera sea su ubicación política, ideológica, necesitamos imperiosamente un modelo que acabe con la economía bimonetaria y que además permita tener una postura única, uniforme, nacional, patriótica, frente a los que nos exigen programas de ajuste. Por eso nos exige mucha responsabilidad y por eso exige recuperar para la política la representación política, que cuando a uno lo votan, sepa que está votando
y que ese voto va a ser honrado sentado en una banca o sentado en la Casa Rosada. Cuando uno escucha que por ahí, desde el propio espacio político, amenazan con ir al partido judicial, digo, con todo lo que nos ha pasado y con todo lo que acá me permito un poquito de personalismo, tal vez, me ha pasado, y ya no hablo desde causas de condena, no, no, hablo de intento de asesinato y de impunidad para los que participaron, planificaron, borraron. Sin embargo, hay algunos que no pusieron tanto empeño en eso, pero sí ponen empeño en querer ir al partido judicial. Y la verdad que cuando, a ver, toda esta discusión de que si hay paso, que candidatura única, la verdad que cuando uno tiene responsabilidades de gobierno, por lo menos mientras a mí me tocó ser presidenta, la responsabilidad es gobernar y tratar de que haya la menor conflictividad posible. Esa es mi idea, pero es mi idea, es mi idea. Jamás se me hubiera ocurrido en una campaña ir a una provincia o llamar a una dirigente política para que fuera candidata a senadora contra la candidata a senadora que tal gobernador o tal gobernador puso en tal provincia. No se me pasa por la cabeza eso. Entonces creo que es necesario recuperar el concepto este de representación política. Cuando Néstor paga al Fondo Monetario Internacional en el año 2005, no fue un acto ideológico. Fue un acto absolutamente pragmático. Creo que fue el acto más pragmático que un presidente ha tomado en la historia argentina. ¿Por qué? Porque si vos querés ser presidente y te postulás para presidente, es porque querés gobernar el país. Es porque querés decidir qué es lo que se va a hacer en la economía, en obra pública, en educación, en lo que fuere. Y para eso necesitas recursos. Claramente, claramente no se puede hacer sin recursos. Y cuando Néstor toma la decisión, junto con Lula en Brasil, de pagarle esto al fondo, hace el acto más pragmático del que se tenga memoria. ¿Por qué? Porque recupera para la Argentina el timón de su economía. ¿Ustedes creen que fue casualidad que durante 12 años hubiéramos podido desarrollar un plan de obras públicas como nunca se había hecho hasta ese momento, incorporar derechos? Alicia pudo reconstruir la provincia porque lo hicimos con mucho esfuerzo y no tener endeudamiento, porque el endeudamiento del país no fue solamente del país, también fueron las provincias. Hay provincias que tienen el 98% de su deuda en dólares. Miren, yo quiero tomar un caso y no quiero inmiscuirme, pero me parece, porque además es un caso muy emblemático, Gabriel, porque es un lugar, una provincia donde, bueno, no nos quieren, no sé si a los Peroní, a los K. Entonces no nos quieren a los K porque los K, no sé, no nos quieren, no nos quieren Córdoba. ¿Me puedes poner, por favor, el primer gráfico? Miren. Este es el stock de deuda pública en miles de millones de pesos a precios de diciembre del 2022. Fíjense la deuda que tenía Córdoba en el 2005. Es la barra primera, ¿ven? Allá arriba. ¿Ven la más bajita? Esa es la del 2015, cuando se fue la que no me quieren nada en Córdoba y somos... Pero no debemos haber hecho tan mala política para... Si te pudiste desendeudar de esa manera, ¿conocerán todos en Córdoba esos gráficos, esos desendeudados? Seguro que no. Cuando formamos Unidad Ciudadana, vos estabas en otro lado, Gato, pero debo decirlo que lo quiero mucho y además este hombre es uno de los funcionarios que sí funcionan. Debo decirlo
porque sería injusto igualar. Hay muchos funcionarios que funcionan, es cierto. El problema es que no tuvimos a los que funcionaban en los que estaban manejando la economía y la tarasca. Este es el problema que tuvimos. A ver, porque el Cato puede ser extraordinario en obras públicas, Luana puede ser buena en el PAMI. El otro día el presidente relataba una anécdota, lo dijo públicamente en un discurso, que el presidente de un laboratorio le había dicho que por primera vez no le habían pedido retornos, coimas o dinero, como quieran llamarlo, en un gobierno. Esto saben que es el PAMI, porque el PAMI es el que compra los laboratorios. Yo recuerdo ese 10 de diciembre del 2021 cuando advertí, ojo con lo que se firma, ojo con lo del fondo, porque el fondo es esto. Me dijeron, tranquila, Cristina, está todo bajo control. Cuando el fondo irrumpe en un país, quiere marcar, y sobre todo cuando irrumpe después de un préstamo de la magnitud que le dieron a la Argentina, que compromete el 60% de la capacidad prestable del organismo. Entonces, esto no significa saltos al vacío ni que no hay que pagar, no, no. Hay que decirle a la sociedad la verdad. Si tenés que firmar porque tenés la 45 en la cabeza, tenés que decirle que te hacen firmar, porque después de todo ese préstamo no lo adquirió este gobierno. No es responsabilidad de este gobierno. Lo sufre este gobierno y lo sufre la sociedad argentina. Pero creo que es hora de comenzar a hablarle con la verdad a la sociedad y decirle la verdad. Si te pusieron la pistola en la cabeza, decirle que, pero no le digas que está todo solucionado, ya lo arreglé, está todo control, déjenlo. No es así. Porque entonces sobrevienen después las crisis de representación política. Y sobrevienen también esas propuestas de que vamos a quemar aquello, vamos a quemar lo otro, o vamos a reprimir. Es hora de que, en nombre de tantas cosas, en nombre del derecho que tienen los jóvenes y que tienen nuestros nietos a vivir en un mundo mejor, es necesario que reflexionemos y creo que impulsemos concienzudamente y con responsabilidad que haya diálogo entre todas las fuerzas políticas para abordar el terrible tema del endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Créanme que ese es hoy el principal problema que tiene la República Argentina. No los trajimos nosotros. Es más, cuando se discutió en la Cámara de Diputados si se pagaba o no se pagaba lo que demandaban los fondos buitres, fue el diputado Axel Kicillof, hoy gobernador de la provincia de Santa Cruz, el que advirtió que si se hacía eso, la Argentina iba a terminar una vez más en el Fondo Monetario Internacional. Y hoy estamos ahí, en el Fondo Monetario Internacional, con una deuda como nunca. La que Néstor pagó eran apenas, pero claro, al lado de este era apenas 9.800 millones de dólares. Acá, además de los intereses y del capital que no se reducen, además hay sobretasa de interés por la magnitud del préstamo acordado. Hay que verlo en la cara de los chicos y las chicas que reciben una computadora que probablemente por su condición económica no puedan acceder desde su familia. Les cambia la vida, todos sabemos lo que significa para un chico que está terminando el secundario en su último año, poder tener esto para estudiar, para aprender en la escuela, aprender computación, diseño. La verdad que les abre un mundo distinto. Y bueno, el mercado ahí está. Está para los que tienen los recursos. Para los que no tienen los recursos, tiene que estar el Estado. ¿Qué es libertad? ¿Tener o no tener computadora? Yo veo que tener computadora es libertad. Eso es libertad. Es libertad de poder elegir qué haces, de poder desarrollarte,
de poder estudiar, conseguir un laburo. Me parece que la libertad necesita también un poquito más de igualdad. El trabajo se da porque la provincia de Buenos Aires tiene el interés permanente y constante de cambiar una realidad que veníamos sufriendo desde hace muchísimos años. Nos ocupamos que los chicos tengan una herramienta tan importante como es una netbook, porque es para el presente y para el futuro de ellos. Cuando uno encuentra un gobernador, una vicegobernadora y todo un equipo que quiere a su provincia, está permanentemente pensando cómo hacemos para cambiarle la realidad a los habitantes del presidente Perón y ellos, por supuesto, de toda la provincia. Poniendo en marcha este gran programa de entrega de netbook que iguala y da oportunidades a todos los chicos que están terminando la secundaria. Hoy, la verdad es que sentimos orgullo de verlos a ellos recibir sus computadoras. Eso es dar oportunidades, eso es igualar. Un día muy importante para Río Gallegos y para Santa Cruz. Venimos de inaugurar una obra increíble, una obra con esfuerzo provincial, que va a permitir que, bueno, el Hospital de Río Gallegos tenga nuevos consultorios y mejores instalaciones y equipamiento. Todas esas obras marcan y simbolizan algo muy importante, que es que cuando está el Estado está cuando todo lo demás se cae. Y eso los argentinos lo vivenciamos en el peor momento, en la tragedia sanitaria y social, seguramente más importante en muchísimos años. Si el turno hubiese sido del macrismo en la Argentina, ¿qué hubiese pasado en la pandemia? Si en ese momento hubiesen gobernado aquellos que no creen ni en lo público ni en el Estado, Cristina, ¿qué hubiese sido de la salud y de la vida de todos nosotros? Por suerte, había un gobierno peronista, un gobierno que cree en el Estado, un gobierno que, en su conjunto, gobierno nacional, todos los gobiernos provinciales, estuvo a la altura, ¿no? Estuvo a la altura de ese momento tan difícil. Mientras ellos quieren eliminar al peronismo, como nos ha dicho Cristina muchas veces, nosotros construimos hospitales y generamos empleos. Mientras ellos quieren que el Ministerio de Obra Pública haga obras solo en la Ciudad de Buenos Aires o cerrar ese ministerio, nosotros queremos que el Ministerio de Obra Pública siga haciendo obras en todo el territorio nacional. Mientras ellos quieren volver a poner el cartel de venta en YPF, nosotros queremos pensar en una Argentina grande desde un Estado inteligente.